Hey, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de su amigo Duturos Gamer. Hoy vamos a traerles este encuentro épico de Rusia 2018, amigos, México contra Croacia. Espero sea de su agrado. Bienvenidos al canal de su amigo Duturos Gamer. Bueno, pues vamos a iniciar, amigos, un partidito en FIFA 2018. No hay que olvidarnos un poco de este juego que también nos dio muchas alegrías, este juego de FIFA 18. Ok, amigos, pues aquí estamos en el estadio México-Croacia, amistoso en el Ekaterimburgo Arena. Es el estadio de Rusia, ok, chicos. Pues tenemos a estos muchachones que van a narrar, pero vamos a silenciarles, vamos aquí a estar en compañía de amigos de cada país, con mucho respeto y atención. En eso, ok, amigos, aquí vemos la entrada de los jugadores de la selección mexicana listos para la batalla. También de Croacia, Mandzukic, Modric y Rakitic, ok, y a otros más. Ok, amigos, pues bueno, un aplauso a estos muchachos de México, ok, ya escuchar a los chicos de Croacia. Con mucho respeto y atención, ¿no? Qué bueno. Bueno, amigos, bienvenidos a este partidazo que se va a presentar a continuación, y vemos las alineaciones de cada partido. Ok, bueno, se dice el play, listos, amigos. Todo limpio, nada de que han mencionado de unidad, ok. Mandzukic. De lo que es el Rakitic, bueno, vaya que es un partido muy disputado, chicos. Bueno, no muy fuerte. Aquí vemos toda la afición mexicana con todos sus trajes típicos. Buenas, vimos en la portería a Guillermo Ochoa por parte de México. Vemos a Álvarez, Ayala, Salcedo y Gallardo en la defensa. Juan Carlos Osorio, el director técnico. Ok, Herrera, Márquez, Guardado en lo que es la parte central, y la delantera Lozano, Hernández y Vela. Ok, amigos, pues vemos ahí el parado de México. Y a continuación veremos la formación de Croacia. La portería Subasic, Zlatan Dalic, que es el director técnico, Oxal y luego en vida, y Strick, la de defensa en Rakitic, Wasovic en la media cancha, y en la delantera Rabic, Modric y Perisic. Ok, amigos, y este Mandzukic también como delantero. Ok, formación, amigos. Y comienza el silbatazo inicial, amigos. Suena el silbatazo y rueda el esférico. Aquí la tiene el jugador de Croacia. Viene Ibrosovic. Ibrosovic aquí en corto. Ya vio a este Modric. Lucas Modric. Ya vio a este Mandzukic. Mandzukic se adelanta. Viene con todo. Viene al ataque. Pero los defensas de México estaban atentos y roban el balón. Vuelve a recuperar Croacia. Rebic con Perisic. Perisic con Modric. Modric, buena, buena recortada. Buena. Buen manejo de balón, ok, otro también aquí están teniendo muy buena participación, un buen inicio los chicos de Croacia. Vienen con el ataque, buena formación. México se adelanta, roba el balón, ¿con quién? Con Irving Lozano, Chucky, le roban el balón, le marcaron alguna infracción, pero no fue nada. Entonces viene aquí de este cuate de Lovren. Lovren con Rakitic, Rakitic con Modric, Modric se viene con todo el embate. Viene Rebic, buena defensa del jugador Gallardo de parte de México. Viene Herrera, Herrera con quién, con Álvarez. Viene Edson Álvarez, el jugador del América, que ya está militando en otro equipo europeo. Ok, viene aquí este cuate Ibrahimovic. Ibrahimovic con Ibrahimovic, Peribis. Pero la tiene Herrera. Viene el embate mexicano. Viene Herrera. Viene Héctor Herrera con Guardado. Guardado. Guardado con Gallardo. Gallardo aquí envió otra vez a este cuate de Herrera. Viene Guardado. Bueno, pasó arribita de la portería. Vaya, se lamenta. Tuvo la oportunidad muy clara para ver. Le pido más dirección a ese balón, pero bueno, no sé nada. Que viene lo que es los jugadores de Croacia. Croacia con un Rakitic, Ibrosovic, Ibrosovic con Spring, Spring con King, con Modric, como de Modric, más bien dicho. Viene Ibrosovic, Modric, el jugador de Barcelona. Que okay, viene quién? No, Modric es de Real Madrid, chicos, pero bueno, estoy confundiendo. Viene Gallardo. Bueno, vienen los jugadores de. Le va a sonar muy bien con de Croacia, el dicho, y mandaron el balón con mucha presencia y se fue a saque de meta. Viene Edson Álvarez. Álvarez aquí la tiene, buena, buen recorte, buena gambeteada. Viene México, recupera lo que es el equipo de Croacia. Viene Rick Perivic, buen recorte. En la media cancha Ibrosovic, bueno, le mete la pierna fuertemente el jugador mexicano. La
y recuperan el balón. Viene el embate de México, viene Chicharito. ¿Chicharito con quién? Con este de Irving Lozano. Chucky, Chucky con Héctor Herrera, Herrera con Edson Álvarez. Buena, la tiene el famoso jugador del América, que viene aquí este cuate de lo que es este Gallardo. Gallardo ya vio este cuate de Héctor Herrera, otra vez con Álvarez, con Héctor Álvarez. Bueno, buen manejo de balón que están teniendo Herrera, Chicharito. Vaya, Vela, la recupera Maya. Buena, buena defensa de los jugadores de Croacia. Otra vez vienen los chicos de Croacia con Rakitic. Rakitic la controla, buena, nadie se le acerca. Se va por la lateral derecha y nadie está para detener el embate de los croatas. Porque viene quien, buen manejo de Rakitic. Viene Versaluxu, okay, bueno, viene México, con Gallardo, recupera el balón, pero mete la pierna fuertemente el jugador de Croacia. ¿Con quién? Otra vez. Bueno, buen anticipo que tuvieron los mexicanos. Viene Chucky, Chucky. Buen manejo, buen recorte, ya vio a Chicharito. Chicharito aquí, ya va, recupera. Espera que se adelante con sus amigos. Viene este cuate de Guardado. Viene Andrés, pero le ganan el balón. Qué bueno, viene otra vez este Mandzukic. Viene Mandzukic, pero Salcedo se adelanta. Carlos Salcedo, pero vaya bien Mandzukic. Mete la pierna fuertemente, gana. Viene, ¡oh! A un costado de la portería del jugador Guillermo Ochoa. Okay, viene este cuate del François. Viene Edson Álvarez. Viene, gana Parisi. Viene Mandzukic, Mandzukic aquí en a este cuate, pero la gana el jugador de México, Guardado. Viene Guardadito, viene Edson Álvarez, ¿a quién? ¿Con quién se acompaña? Ya vio desmarcado a algunos jugadores, ya vio, vaya. Fuera de lugar, amigos, o más bien dicho, mandó el balón a un saque lateral del lado izquierdo. Que viene quién. Vaya, mete la pierna fuertemente el jugador de México, el Chucky Lozano. Viene Modric, Modric aquí, bueno, ya vio desmarcado a uno de sus compañeros, manda el balón muy fuerte, mucha potencia, y sacan un saque lateral izquierdo por parte de México. Viene quién, Héctor Herrera. Herrera, Herrera, ¿con quién? Viene, ya vio desmarcado, pero mete la pierna fuertemente el Frink, el jugador de Croacia. Viene Edson Álvarez, ¿a quién? Vio a este cuate de Héctor Herrera con Guardado. Guardado, Guardadito, Guardadito, ahorro rápido. Ok, bueno, necesito mucho. Bueno, a las manos de Subasic, el portero croata. Ok, aquí este cuate de, tenemos lo que es el privilegio de estar viendo al jugador en los últimos momentos del, bueno, en los últimos partidos que tuvo el jugador Rafa Márquez. Ok, viene Perizzi. Perizzi con quién, con Mandzukic. Mandzukic a quién, a Modric. Modric con Rakitic. Rakitic, bueno, mete la pierna fuertemente el jugador de México y casi le roba el balón. Otra vez, ya viene este Mandzukic, se adelanta el jugador de México y le mete la pierna fuertemente. Buen embate, buena recuperación del jugador de México. Viene Márquez, Hernández, con Herrera. Héctor, Héctor, Héctor la tiene, vaya, se tardó. Y los chicos de la defensa de Croacia recuperan el balón. Viene Strinic, Strinic aquí, ya había desmarcado a uno de los jugadores, pero mete la pierna fuerte Mandzukic. Perizzi, Perizzi con quién, ya vaya, nadie lo detiene. Carlos Salcedo va a su encuentro, pero le encara, pero le da el recorte y vaya, vaya, vaya. Ese remate es un córner a favor de Croacia. Aquí está, vienen los croatas para sacar ese remate. ¿Quién la va a rematar? Héctor Herrera se adelanta y desvía el balón y manda el balón a un costado de la corte del estadio y manda un saque lateral izquierdo. ¿Viene quién? Viene Modric. ¿Modric con quién? Con Salcedo, vaya. Gallardo estaba a punto y casi desvía el balón. Que bueno, nada. Un mal remate de los jugadores de Croacia. Tuvieron la oportunidad, han desaprovechado. Pero bueno, viene Edson Álvarez. Edson Álvarez a quién. Aquí en corto con Héctor Herrera. Vaya, amigos, se ha terminado el primer tiempo. Vaya que está muy lleno de emociones. Está muy intenso este partido, amigos. Bueno, vemos un poco más de posición por parte de Croacia. Reanudamos el partido, amigos. Sale el silbatazo inicial del segundo tiempo. Viene México. ¿México con quién? A este cuate de Carlos Salcedo se la pidieron, se la acaban de dar. Con Gallardo. Gallardo aquí en corto. Ya habido desmarcado a este cuate otra vez a Carlos Salcedo. Vienen fabricando la jugada, chicos. Viene este cuate de Gallardo. Oh, se tardó Gallardo, no sé qué estaba pensando, se quedó paradito, malvado. Viene el embate de Croacia, Mandzukic. Mandzukic con quién, con este, con Perizzi. Perizzi con quién, vaya, buena, 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 buena. Ay, maldición, no puede ser, qué está pasando con este cuate de François. Estaba desconcentrado y casi le meten un gol a este malvado portero. Que viene quién, viene Rakitic. Y este cuate de lo que es Vela, viene Chicharito. Chicharito a quién, bueno, buen pase, buen taquito que acaba de realizar. Viene Rakitic, Rakitic, chicos, ¿con quién? Nadie le encara, bueno, buen recorte, no lo quitan el balón. Viene Vitsatsu, Vitsatsu con quién, con Rebic, Rebic con quién, ya viene marcado a Mandzukic. Mandzukic a quién, ya vio a este cuate de Rakitic. Viene el jugador de Barcelona, bueno, que okay, aquí viene este cuate de lo que es este
Gallardo, Gallardo aquí en Bueno, no sé, güey, yo no sé ni quién cita que es el truco de Barcelona, ¿no? Que es un módulo de este caso de Real Madrid. Bueno, viene Vela, viene Carlos Vela, bueno, le mete la pierna fuertemente lo que es la defensa de Croacia y ganan el balón, viene Modric y Brastovic, aquí casi le gana el jugador mexicano, casi le quita el Chucky, bueno, acaba de marcar una infracción, jugada balón parado por parte de Croacia, bueno, mete la pierna fuertemente otra vez el Chicharito, o era Carlos Vela, más bien dicho, que bueno, aquí viene un buen pase a Pelixi, vienen los chicos de Croacia, vienen con todo con Modric, Modric con Mandzukic, vaya François, vaya François acaba de lanzarse y manda y desvía el balón hacia el lado izquierdo de la cancha, córner a favor de Croacia, viene quién, bueno, otra vez viene el embate de Croacia, viene quién, encara el defensa mexicano, no lo deja que se acomode, le estorba lo que es el manejo del balón y bien, quién remata, México, prefiere mandarlo a córner, otro córner a favor de Croacia, amigos, vaya, varios córner a favor de Croacia. Tiene la oportunidad, se están acercando, están viviendo un buen momento los croatas, están a punto de meter el gol. Que viene Churralde a hacer un cambio y entra el famoso Miguel Ayun, se va Edson Álvarez y entra Miguel Ayun dice avancen chicos, vamos a ver con todo, que viene quién, Rakitic, viene quién, vaya remate y cerca de la portería, un costado, amigo Mandzukic, fue Perici, más bien dicho, ya está en otro cambio y entra este cuate de lo que es este Miguel Ayun y se va, otro cambio, ¿qué bien que era así Miguel Ayun? Hicieron otro Marco Fabián y salió Héctor Herrera, que viene quién, viene manejando Gallardo, aquí bueno, buena encara al jugador de Croacia, buen pase, a quien vio, bueno, se anticipa al jugador croata y estaba adelantado, amigos, fuera de lugar. Viene este cuate de Croacia, viene Versauki con Modric, ya lo vio desmarcado, se anticipa al jugador mexicano, viene quién, viene guardado a quién, vaya, este cuate estaba bien parado el croata y nada más lo esperó y le detuvo. Y le quitó el balón al jugador mexicano. Viene aquí Márquez ya había desmarcado a Chucky. Chucky, ¿a quién lo tiene? Bueno, pues me engaño. Se va Chucky, ¿a quién? Ya desmarcado a uno de los jugadores mexicanos. Viene quién. Chicharito. ¡Gol! Está bueno, golazo que acaba de meter Chicharito. Estaba en buena posición. Nada más espero ese pasecito. Las defensas de Croacia se durmieron y han permitido ese gol, aunque bueno, es que así que falla, otorga chicos, y este cuate se han perdonado varias oportunidades que tuvieron, México no desaprovechó esa llegada que tuvo y se viene el gol, que viene bueno a reanudar el partido, vienen los chicos de Croacia, viene quién, viene este cuate de vida con Rakitic, Loren con Mandzukic a ver a quién, bueno, recupera, bueno, no sé qué está marcando, que fuera de lugar chicos, ok, bueno. Hacen otra sustitución, se va Rafa Márquez y entra Eric Gutiérrez. Okay, otra vez vienen manejando los chicos de México. Viene Salcedo con quién, con Guardado con Gallardo. ¿Quién vio este cuate? Otra vez Guardado. ¿Viene quién? Viene este cuate del Chicharito. Marco Fabián Lozano. Buen anticipo de Mandzukic, de jugador de Croacia. Que viene otra vez. Viene Gallardo. Viene con Vela. Carlos Vela le así que le contienen el balón. Jugadores de Croacia. Viene Rebic. ¿A quién vio? A este cuate de Kovacic con quién, bueno, vienen los dos defensas, lo encaran y lo hacen que RS pase, que recupera este cuate, viene México otra vez, tienen buen momento los jugadores de México, viene con quién, bueno, Modric, gana el balón, a quién ya vino desmarcado, manda mal pase, mala decisión, mete la pierna fuertemente Modric y viene con Mandzukic con quién, buen remate amigos, vaya, buena su mecha, estaba cerca chicos, vaya. Perisic se ha de estar lamentando, ya estaba a punto de empatar ese partido, pero bueno, viene quién, otra vez este cuate de François, no quiere comprometer la portería y manda un balonazo, que viene México otra vez, viene Carlos Vela, viene con Guardado a quién, le ganan el balón, viene Croacia, mete la pierna fuertemente y recuperan ese balón, viene quién, Mandzukic con quién, ya había marcado a Rebic se acompaña con Perisic, viene Mandzukic, vaya, un costado de la portería, amigos, pasa en el palo derecho de la portería mexicana. Ochoa, otra vez François, se acompaña con la Ayun que acaba de entrar, viene Carlos Salcedo con Gallardo, México, se acerca peligrosamente, ¿quién? Con Vela, bueno, se anticipa este cuate de ver este Rakitic y gana el balón, viene Kovacic. Viene Croacia, viene con Rebic con quién, ya había desmarcado un jugador, bueno, hace el recorte. Así que hace la jugada perfecta y gana el balón, viene México, viene con quién, bueno, mal pase
recupera a Rakitic, Rakitic con Kinko Perisic, viene vida, viene Perisic, tiene el balón, bueno, recuperación de México, viene Guardado, Guardado con quién, viene Chicharito, vaya, bueno, anticipo del jugador de Croacia, buena recuperación, manejan el balón aquí en tres cuartos de cancha, viene otra vez el embate de Croacia, viene quién, viene Gallardo, Gallardo con quién, ya había desmarcado a Fabián, Marco Fabián se va. Se va Chicharito, Chicharito la lleva, Chicharito, Chicharito, Chicharito. ¡Gol! Contundente gol que acaba de meter la selección mexicana. Vaya sorpresa que se está llevando Croacia. Se les hacía un equipo muy fácil. Y México está sacando la casta. Mete este segundo gol, amigos. Se está yendo enfrente. Golazo a partir de el minuto 90, amigos. Bueno, casi estamos terminando el partido. Vaya, este Chicharito se ha lucido. Vaya, se ha vuelto otra vez otro crack. Ese crack que estaba haciendo, amigos. Bueno, usted le está en el gol en el minuto 90, amigos. Estamos a punto de finalizar el partido. Y han sacado a la casta los chicos de México. Viene la selección mexicana. Están perplejos los chicos de Croacia. No lo pueden creer, amigos. Viene aquí, vienen los minutos finales. Amigos, se ha terminado todo. Espero les haya gustado, les haya divertido este partido. No olviden suscribirse, de like, comentar, amigos, compartir el video. Nos estamos viendo en otra ocasión, amigos. Hasta la vista, amigos. Ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Dios, porque es que borracho vengo, que me siga la tambora, que me...